La entrega de aparatos ortopédicos que hace el DIP Saltillo no se suspende, es permanente durante todo el año. Así lo dijo la coordinadora de personas con discapacidad de este organismo. Esto es a través de los recursos propios de aquí del DIF, del municipio, más aparte de eso, pues tenemos aproximadamente cerca de 55 entregas de aparatos que han sido conseguidos a través de gente que no las ha donado, que sería el programa Dando y Dando. También dio a conocer el número de personas que son atendidas en esta área. Ahorita dentro de nuestros padrones y la gente que tenemos aquí, estamos aproximadamente atendiendo a unas 1500 personas. ¿Pero hay capacidad para seguir atendiendo? Pues mira, siempre, digo, la gente aquí, como dice el licenciado Iván, es prioridad, entonces siempre que vengan, toda la gente de aquí del DIF vamos a ver la manera, todo lo que esté en nuestras manos de lograr el apoyo que ellos necesitan. Si está dentro de las posibilidades del DIF y de nosotros, pues claro que todos son bienvenidos. Pidió a la población en general que quisiera hacer una donación de aparatos ortopédicos que se acerquen al DIF. Desde el sencillo bastón hasta los grandes y costosos mecanismos ortopédicos son recibidos para ellos asignarlos a personas que así lo necesitan. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.